Se apareció Jesús en medio de ellos y les dijo, «La paz esté con ustedes». Ellos, desconcertados y llenos de temor, querían ver un fantasma. Pero Él les dijo, «No teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior?». Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo, «Está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados». Este año ha sido un año de desesperanza, de agotamiento, de miedo generalizado, y está dejando en nosotros una herida que no se curará ni con vacunas, ni con discursos sobre de que hay muchas camas disponibles en los hospitales. Es una herida que no tardará mucho tiempo en revelarse en su verdadera dimensión de vidas humanas rotas y destruidas. Tenemos que salir adelante. Tenemos que salir de este túnel para volver a estar juntos. Tenemos que tomar riesgos, pero con responsabilidad, dice el Santo Padre. Porque nosotros respetamos la vida, desde su concepción hasta su muerte natural. Porque la vida es el derecho más esencial del hombre. En este año de desesperanza, de agotamiento, de miedo generalizado, tengamos nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Tomemos riesgos, pero con responsabilidad. Y que podamos cantar con el salmista. En ti, Señor, confío. En ti está puesta mi fe, mi confianza, mi esperanza. Thank you.